Una vez más se inaugura el circuito de invierno Camino a la Landú. Estamos acá en el Museo Municipal Obrador Areco, donde hoy estamos iniciando las exposiciones de los distintos autores que se animaron a venir a mostrar sus obras. Hoy estamos con la categoría visuales y fotografía, que va a continuar el sábado 20 de julio en el cuarto tramo de la Costanera, en el espacio multicultural, que se va a agregar ahí lo que siempre hacemos, que es Código Arte. En el medio también tenemos desde hoy hasta el 21 de julio va a estar este Camino a la Landú. El viernes 19 de junio en la Escuela Municipal Provincial de Danzas, ahí por Colón y Roque Pérez, vamos a estar comenzando la categoría de danzas y música. El 21 de julio acá en el Museo, en el Palacio del Mate, vamos a estar mostrando la categoría audiovisuales, donde directores y productores van a estar mostrando sus distintos clips que han armado para tal acontecimiento. Y finalmente la categoría letras se va a hacer dentro de la Expo Universitaria del 26 al 31 de agosto en el cuarto tramo de la Costanera. Lo que no significa que hoy lanzamos, pero cualquier artista en la categoría que estemos, en las 7 categorías que se premia al Primer Andú, pueden venir a participar, pueden venir a extraer. Hay que ponerse en contacto con el Museo Municipal o con la oficina de la Secretaría de Cultura y Turismo en el quinto piso de la Municipalidad de Posadas. Hasta fin de mes tenemos tiempo para realizarlo. Tenemos en cuenta que el día 10 de octubre se van a estar abriendo las ternas en el Consejo Deliberante y el 1 de noviembre en el Montoya se va a hacer la gala que cada 2 años se hace, donde se entrega el premio máximo a la cultura en cada una de las áreas, que es el premio Arandú. ¿Cuántos artistas prevén que participen en total? Mira, depende de las categorías, pero siempre tenemos alrededor de más o menos, que participen en el circuito de invierno son alrededor de 30, 35, lo que no significa que aquellos que no estén presentes no están compitiendo o no están expuestos, porque, por ejemplo, las de teatro, hay un montón de obras que los jurados están haciendo, teniendo un gran trabajo, porque tenemos en cuenta que al ser el premio bianual, estamos desde el 2018 recorriendo los teatros y por suerte Posada tiene una gran producción teatral. Entonces también están, tenemos en cuenta que ahora tenemos la temporada de Gurises al Teatro, mañana se inaugura también otras obras privadas en Posada y hay un gran trabajo de nuestros jurados. ¿Cuántos jurados son los que evalúan todo? Mira, tenemos un promedio de entre 3 y 5 por categoría, o sea que tenemos, hoy creo que son 32, pero depende la cosa, pero como mínimo la categoría 3 y hasta un máximo de 5. ¿Jurados aquí de Posadas? ¿Qué condiciones? Por supuesto, son los jurados que alguna vez han tenido premios o hay algunos que en realidad no quieren ser jurados porque esta vez quieren competir o quieren tener la posibilidad de ganar por primera vez o de nuevo un premio, pero bueno, sí, esto, el jurado ya ha sido seleccionado y está en una ordenanza del Consejo Deliberante que cuando termine esta edición, ya para el bienio 2020-2021, ya sale directamente a través de una ordenanza quiénes son los jurados para la nueva temporada. Que quiera venir a ver estas obras, ¿qué horario puede ver? En el horario del museo, totalmente libre y gratuito, a partir de las 8 hasta las 19 horas tienen la oportunidad de venir. Esto es la posibilidad que se le da al artista posadeño de mostrar su arte. Son dos fotografías de naturaleza y paisaje, tomadas acá en Posadas, y bueno, esperemos que sea del agrado de la gente. ¿Cuánto hace que se dedica usted a este tipo de arte? Fotografía, muchos años, autodidacta, empecé con analógicas, ahora estoy con la digital, hice algunos cursos acá en Posada, así que bueno. La selección de fotografías que va a exponer, ¿la analiza de acuerdo, por ejemplo, a la estación en la que estamos para exponerla? O... No, más que nada por un gusto, por una, no sé cómo decir, de una parte, como que es un sentimiento. Siento algo por lo que vi, y trato de retratarlo y bueno, y después lo quiero mostrar. ¿Con qué se va a encontrar la gente cuando venga a recorrer el museo? Bueno, lo que se va a encontrar de mi parte es fotografías de naturaleza y paisaje, pero hago todo tipo de fotografías, menos sociales. Diga, para un artista, bueno, esta oportunidad que le dan de exponer en lugares públicos. La verdad que es sensacional tener esa posibilidad, porque si no sería imposible.
si no tuviera la colaboración de la municipalidad, sobre todo, es imposible poder hacer una muestra. Los espacios son muy limitados. La verdad que es sensacional que el gobierno y la municipalidad puedan dar este tipo de ayuda a los artistas. ¿Sus obras usted las vende, hace por pedido particular? ¿Cómo es? No, la verdad que la fotografía es una pasión. Si se venden, bienvenido, pero no es mi intención. Mi intención es mostrar a lo mejor lo que otra gente no ve o, algo que uno ve y tiene la necesidad de mostrar. Por lo menos en mi caso pasa por ahí. No es una cuestión ni económica, ni es una cuestión de como un sentimiento. ¿No es su medio de vida? Para nada, no, para nada. ¿Los premios Arandú qué significan para usted? Los premios Arandú, hace ya unos años que lo vengo siguiendo, me parece bárbaro, porque es lo que vos decís, un reconocimiento de una trayectoria, de un trabajo, de un artista. Pero este año, muy orgulloso del jazz, el solo hecho de poder participar, me siento muy, muy contento, muy feliz. Y ya te digo, esperemos que prospere.